and that's just not me. If we could change this world today with you. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a terminar. Eso ha sido para mí, ¿vale? Lo siento. Vamos a comentar avance del capítulo número 5 de Canal Tuesday. Y también me diréis lo mismo que dije con ¿quién fue? Con Juno. ¿Por qué no subiste el 4? Pues porque no tuve tiempo. Sí, claro. Como la semana pasada tenía un montón de exámenes, no tenía tiempo, lo siento, o sea, lo siento mucho. Mira que yo tengo muchas ganas de subir anime, pero si es que no tengo tiempo, no puedo hacer nada por los exámenes, o sea, los exámenes son los importantes. Así que comencemos nuestra aventura Marte. A ver, el capítulo número 5 se va a llamar Cada aliento que tomes. Los planes que para llevar a Carol y a Tuesday en el candelero Manteiga terminan en fracaso. Ahora comentaré en el capítulo. Gus propone un concierto en vivo. A continuación realiza una visita no anunciada a un viejo conocido. El famoso organizador Hefner. Mientras tanto, Tao toma a Angela para buscar unos 12 millones de wonlon. Un wonlon es un dólar, ¿vale? Por si no lo sabíais. Inversión de Hefner Sun King Squares. Presionando a Angela para demostrar que sus canciones valen mucho. Alrededor de ese tiempo, Roddy visita una casa Visita una casa independiente en vivo llamada Mars Longs e intenta negociar un concierto para las chicas. Vale, el último capítulo, básicamente el capítulo 4, se basaba en que querían que hacer un video musical básicamente para tener éxito, porque lo de ir a casa del DJ que parecía que era Pitbull pero no era Pitbull, o sea que tenía el nombre Pitbull pero no era Pitbull, pues básicamente eso, o sea, Carol quema las hojas de donde iban a cantar, luego salta el arma de fuego, bla bla bla, y salen corriendo, ¿vale? Pero eso, básicamente, después del capítulo 4, Roddy pide prestado un coche al DJ, al video musical, porque supuestamente habían comprado una especie de bichito de robot cámara director que grababa todo, o sea, como era un profesional, básicamente, como si fuera un director y cámara profesional, o sea, lo tenía todo, edición y todo. Pero, al parecer, parece ser que después de pedir las cosas y todo eso, Roddy se queda en casa y ve las noticias que eso era como un estafador, básicamente. Lo devuelven y todo, así que fracasa otra vez el plan del videoclip. Y nada, conocemos a la ex mujer, ex esposa, mejor dicho, de Gus, la conocemos. Puede ser que es Yuri. Más fácil, ¿eh? Yo ya dije que Yuri, para mí, lesbiana, Yuri. Gay, ya hoy, ya está. Es Yuri, básicamente, lo descubrimos y todas esas cosas, nos cuenta historia, parece que Gus como que quería intentar algo, a ver si surgía algo, después le dice que seas feliz esta vez y ya está, está un poco triste fue eso, verlo así, pero en fin, los capítulos avanzan y es que está genial la serie, o sea, está muy bien la serie, por el amor de Dios. Y pues nada, a ver, vamos a las imágenes, vale. Y lo sacaron Tuesday, parece que están escribiendo una canción en su casa de Tuesday. Y pues, no sé, parece que está hablando con Gus, seguramente. Aquí vemos a Angela con su madre, que parece un hombre, ¿vale? Es un hombre, mujer, o no sé si es mujer o hombre, no lo sé. A mí, a simple vista, sí, parece una mujer, una mocería machona, ¿no? Después lo ves y dices que, o sea, después oyes su voz y dices, pero este es un hombre, que se cambia de género. En fin, como sabéis, Angela también es una cantante de la industria y todas esas cosas, pero que ella está más obsesionada, básicamente, quiere triunfar más. Pide ayuda al pavo este, al que dicen que es como un IA, pero no sabemos si es un IA o no. Parece IA, pero no lo sé. Y nada, aquí vemos aquí, no sé, este... Ah, vale, este es el... ¿Cómo se llama? El casero de la casa de Tuesday.
Y parece que no sé quién es este chico, pero seguramente está buscando a Carol en Tuesday. ¡Ah! Vale. Se llama Carol, es verdad, porque le dice a la madre, mientras estaba acostando, o sea, la madre vieja, y se estaba acostando con un pavo de 40 años, yo qué sé, y el hijo le dice, no llames a la policía, tú encárgate en cuanta manera que sea, pero sin contactar con la policía. Y básicamente se ha ido a buscarlo, ¿sabes dónde estaba? En la ciudad, en el Kansas City, o King, o Kansas City, no sé cómo se llamaba la ciudad. Y básicamente la está buscando y parece que lo puede decir el señor o no, no lo sé. Espero que no se lo diga. No quiero que Carol se vaya. Aquí vamos a acusar a Roddy, básicamente. Roddy es un genio, Roddy es un genio. Gus, Gus también lo era, o sea, con la banda, nos cuenta su historia de la banda y todas esas cosas, lo que fue y todo, o sea, me gustó. Luego había un montón de referencias, por ejemplo, hablan de Justin Bieber, de. No, más o menos no era de. ¿Cómo se llama? De Post Malone, creo que hablaba. Había un montón de referencias de artistas actuales y de obras también que ocurrieron, de obras actuales también, o sea, de pinturas y todas las cosas, pues también, o sea, me está gustando. Hace un montón de referencias, eso me está gustando. Parece que aquí están también una especie de. Lo que ha dicho, ¿no? En plan, aquí, ¿no? ¿Dónde están? Viejo organizador de conciertos, básicamente, o sea, no está mal. Parece que van a dar un concierto y ya. Yo la veo bastante bien, este capítulo lo veo muy interesante, el capítulo 5 que saldrá el jueves, saldrá sobre las 7 u 8, creo recordar, no me acuerdo qué hora, no, 9 o 10, entre las 9 y 10, no me acuerdo qué hora suele salir. Y está bastante bien, está, claro, tú estás bastante bien. O sea, lo que no me gusta es que todo el rato te repiten lo de los 5 minutos, pasaron los 5 minutos legendarios de Marte. Y yo en plan de, vale, ya, uno, dos, vale, pero no lo pongas todos los capítulos que ya sé que han triunfado, ¿vale? Pero en fin, así que nada más, aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.